gente, yo soy Ismar, actualmente juego para Raven y esto es Ghost Academy. Yo estaré encargado de la bootcamp de nivel avanzado de septiembre. En esta bootcamp nos enfocaremos en tres héroes, Tini, Marcy y Heart Spirit. Hola a todos, mi nombre es Tao y en septiembre estaré encargado de la bootcamp de nivel avanzado. En esta bootcamp nos enfocaremos en cómo lidiar en contra de puntos más complejos como counterpicks en la mid lane, control de runas y más. Hola a todos, soy Smash y en septiembre estaré a cargo de la bootcamp de nivel básico. En esta bootcamp nos enfocaremos en tener una buena base para que tú puedas ser un buen offlaner causando mucho desbalance. Mi nombre es Junior Reyes, me conocen como Yadomi y en septiembre estaré a cargo de la bootcamp de nivel básico. En esta bootcamp te enseñaré cómo posicionarte y cómo ganar tus partidas siendo en posición 5. Esto es Gosu Academy. Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy toca Primal Beast Offlane, Media Ancestro. El motivo, pues, en el último comentario, o el comentario con más likes, fue el de Revolnik, que pidió guía de Yakiro. El problema era que yo tenía Invoker, Support, Witch Doctor y Sniper, ¿no? Son tres héroes de distancia, entonces si yo saco Yakiro, podría perder esta partida. Pero también había uno de los comentarios que decía... Pedían guía de Primal Beast. Acá. Primer comentario. Dice, hasta donde recuerdo hay una guía muy antigua de ese héroe que lo saco justo cuando salió el héroe. Me gustaría ver una guía de dinosaurio de este parche para más nociones de cómo jugar. En Media Ancestro no suelo ver muchos héroes, así que espero que esa guía sea una de las próximas. En lo personal prefiero enseñarles a jugar Primal Beast Offlane que enseñarles a jugar Yakiro, porque Yakiro es lo mismo. Si quieren ver una guía de Yakiro, tienen la guía anterior. No os recomiendo mucho ese héroe, a menos que quieras, pues, tontear un poco, ¿no? No es que sea mal héroe, eso es lo que no es el mejor. Entonces, prefiero tocar este héroe, ¿no? Ahora, Primal Beast, sus fortalezas, que es un héroe muy tanque. No necesariamente es el arma daga. En lo personal, prefiero armarme más tanque. Aquí tenemos que ver cuál es el daño principal, ¿no? El daño principal es físico y mágico. Un poco de las dos. Entonces tenemos que improvisar. La línea es de Phantom Assassin con Omni-Knight, lo más probable. Offlane 4 y medio, ¿no? La salida va a ser con Magic, Hacha, Tango, porque es Phantom, Omni tal vez. Este fuego férico puede ser útil. Vamos a comprarlo porque acuérdense esto. A ver, para empezar, mi nivel 1 con el Invoker es fuerte, negativo. No somos fuertes en el nivel 1, así que no voy a jugar a agresivo en el primer nivel. En el nivel 2 creo que sí, ¿no? Con carga en mi segunda y tercera estaría bien. En lo personal, a mí me gusta jugar Vanguard en la mayoría de juegos, ya que el Primal Beast es demasiado fuerte. Si te enfrentas a una dual lane muy agresiva, no deberías ir Vanguard, sino ir por Bracers. Pero en este caso es Phantom Assassin con Omnina, y con mi tercera habilidad debería de ser más que suficiente para ganarles a los dos. Voy a darle mi tercera habilidad para ganar cargas. Tengo tres cargas encima, así que esto aumenta mi daño, mi armadura y a mis enemigos los lentea. Hemos ganado solo una bounty. No hemos ganado ninguna bounty. Voy a traerme otros tangos adicionales porque ya me están desgastando fuerte. Voy a ver cómo va de intensa esta línea. Si siento que está muy intensa, no voy Vanguard y voy Bracer. Dependiendo cómo jueguen mis enemigos. Voy Tango primero. No tengo problema en recibir daño, ya que mi tercera va a ganar cargas. Con esto puedo matar después.
Acuérdense que también, aparte de darme daño y armadura, hace slow a mis enemigos, dependiendo cuántas cargas ya tenga. Entre más cargas, más lentos se ponen. Ya está por acabar mi habilidad, así que voy a acercarme a Phantom para darle unos cuantos golpes y aprovechar mi tercera habilidad, ¿no? Que ya está por un culminar. Lo bueno de esta habilidad es que no nos pide mana. Voy a dejar el courier acá para comprar un anillo de regeneración. Bien, ya tengo dos cargas encima. Cada deny que yo le haga al enemigo es valioso. Ahorita me voy a lanzar a pelear. Bien, menos mal, casi se acaba mi tercera habilidad. Justo me lanzaron una habilidad de ellos. Necesito un creep para matar. Si no saco un creep no puedo matar. Voy a plantar un Iron Branch porque es mi último tango. Ya puede morir. Ya, muy bueno lo que hizo. Me tengo que curar, ven. No, me pulió. Pero estoy tan golpeado. Yo solamente puedo farmear esto. Ya, bien. Me perdí solamente un creep. Pero ese... Sí, solo me perdí un creep. Ya, voy a calmarme un poco porque si bien yo tengo más vida, no tengo cómo regenerar. Así que simplemente farmeamos y denegamos. A menos que la Phantom la cague o se equivoque, ahí puedo intentar algo. Bien, ya tenemos el nivel de regeneración. Al parecer matar a Phantom es un poco difícil porque el Omni siempre va a estar cerca y lo va a poder blinkear. Entonces voy a intentar ir por Omni. Buenísima. Rotación de Void Spirit. Normal si muero. De hecho podía voltear la pelea. Usaba fuego férico. Tenía 5 cargas en mi tercera. Ya. Rotación de Void Spirit en la línea de abajo. Normal. También está bien esto. Y voy a intentar llegar al Vanguard. Primal Beast es muy bueno volteando peleas por la tercera habilidad. Aquí yo tengo la ventaja. Phantom está débil. Y le di un punto más a mi tercera porque el daño físico es muy alto. ¿Ya? Golpe porque todavía me quedaba una carga en mi tercera. Yo les dije que Primal Beast es muy bueno volteando peleas por la tercera habilidad. Aguanté todos sus stuns y al final usé todo lo que tenía, ¿no? Tienes que saber diferenciar cuál es la habilidad que más te sirve. En este caso la tercera es la que más me sirve. Aquí tranquilos nomás porque estamos más débiles. Necesito regenerar un poquito, así que con calma nomás y intentando llegar al Vanguard. Punto a mi segunda. Todavía voy a guardarme este punto. Capaz tengo que escapar o capaz necesito más daño para matar. Depende de lo que pase. Mi primera igual es muy útil. Cuando tenga el Vanguard, la línea va a ser demasiado fácil. Voy a seguir guardando este punto todavía. Lo que sí estoy seguro es que voy a maxear tercera. No tengo miedo en intercambiar golpes contra ellos. Ya que tengo Vanguard. A mí me conviene que ellos me golpeen porque gano cargas de mi tercera. Pégame, pégame. Aquí voy a desgastar a la Phantom. Le voy a dar un punto a mi primera porque sé que Phantom va a blinkear al Omni. Buenísima. Esto es un TP de Void Spirit. No me preocupa en lo más mínimo. Lo que me preocupa son los creeps.
Se acabó mi tercera, tengo que retroceder. Aguanté todo el daño en la línea. Me acerco a la estructura porque este me da regeneración. Tercera lentea y me da armadura. Por eso no tengo miedo que la Phantom me blinquee. Mi tercera volvió a cargar, así que continúo en la línea. Llegó el creep de la banderita. Ese creep me da regeneración de vida. Avísame. Ese Wicho se queja de que le avise y a mí nadie me avisó del Void Spirit. Dos veces todavía. Estoy casi como nuevo. Uy, excelente, me han dado un tango. Your bottom tower is under attack. Tiempo para comerse el tango, comprar una bota. La tercera está muy bien maxeada en esta línea y es un puro daño físico. Tengo que ir alistando mis siguientes ítems porque acuérdense que también son daño mágico en parte por el Storm Spirit. Voy a pensar un poco bien, un poco mejor mis ítems aquí. La transición. Acá jugamos a denegar porque que la tier 1 me golpee no me sume nada, no me da carga, solamente me debilita. Calmados nomás. Yo voy a querer jugar Facebook por la velocidad de movimiento y la armadura adicional que me da. Y jugamos a denegar, tranquilos. Voy a denegar porque no quiero que me pegue la tier 1. Ahora, ellos tienen daño mágico por los dos espíritus presentes. Así que voy a jugar Facebook y una de estas, una capuchita de antimagia. Nada más. A lo mucho lo voy a hacer. Lo voy a transformar en escudos de Defiance. Posteriormente podría ser un Eternal Shroud. Su sniper, ¿no? Sniper es comida en este juego. Se paró, huevón. Buen TP del Invoker. Una vez llegamos a nivel 6, nuestro juego cambia. Ojo. Ah, ¿verdad? El cetro es bueno aquí contra Phantom. Una vez yo tengo mi ulti, mi forma de juego cambia, ¿no? Yo voy a spamear mi ulti cada vez que lo tenga contra mis enemigos para debilitarlos. Para debilitarlos, para pushear la wave de creeps, toda esta oleada de creeps. Me conviene que el Omni me pegue, me conviene que la Phantom me pegue. Estos creeps de banderitas jamás deberíamos de perdernos. Son los más importantes. Ya tengo mi ulti en un momento. Voy a seguir molestando. Para el pleito, para el pleito. Solo es para molestar, forzar que el enemigo haga algo. Su cooldown es muy bajo. Cada deny que yo le haga a la Phantom le jode mucho. Vamos, pero el Omni, es el Omni, Remo. Cualquiera de los dos, yo voy a seguir con lo mío. Tengo mi primera lista por si la Phantom linkea al Omni. Está maldita, está muerta. La tercera es la habilidad que voy a maxear porque a mí me gusta jugar al Primal muy agresivo. No necesito comprarme daga, yo necesito solo estar tanque y aguantar todo el daño. Ahora, para hacer presión, yo necesito mana. Voy alistando mi capuchita antimagia y esta Magic One. A su madre, todos han venido abajo. Un poco innecesario creo lo que han hecho, pero no importa, al fin y al cabo esto está bien para mí. Oh.
Era demasiado, fue, eran 5 héroes. Pero lo que hice acá fue usar mi tercera, ¿no? Estaba con 5 cargas encima. Gané mucha armadura. Eso que me faltó esto. Es con esto, el daño de Storm y de Void Spirit va a ser muy reducido. Ahora, con esto yo ya estoy tanque. A algunos les gusta jugar daga. A mí no me gusta jugar daga casi. Porque la primera me da una buena iniciación. A mí me gusta jugar adelante, tanquear todo el daño y voltear las peleas para que mis aliados conecten y matemos, ¿no? Con esto creo que ya estoy más que fuerte. Voy a trabajar en mi siguiente compra. Que creo que sería un cetro en contra de Phantom Assassin. Déjenme pensar bien esto todavía. Necesito pushar la wave de Chris para la tier 1 para pushar esto. Déjenme ver si en verdad voy a comprar cetro ahorita. Creo que una Kayan Sanch sería mejor primero. Es que el cetro es, anula a Phantom, ¿no? Pero Phantom no está armada en este momento. Entonces no tengo por qué centrarme en un héroe que ni siquiera está armado. Tengo que ayudar aquí al Invoker. Me siento que me falta mana. Voy a jugar mucho a presionar. Voy a comprar esto. Pero el mana y aparte me da vida, ¿no? ¿No? O sea, mira, yo ahorita, si se dan cuenta, estoy proyectándome netamente para la pelea. Pero si yo quiero pelear mucho, sé que voy a necesitar mana. Entonces tengo que encontrar los ítems indicados. Todo el ring está listo. Ya tengo armadura, resistencia mágica, velocidad de movimiento, bloqueo de daño físico. Ya lo tengo todo, ¿no? Ya pushé la línea de abajo. Ahora yo voy a jugar mucho con el sniper. Y con los héroes de daño. Acá yo me voy a meter. No importa si no lo mato, estoy forzando que alguien venga, ¿no? Eso es como llamar la atención. Top players están pushando y yo voy a pushar acá, ¿no? Top lane de Urso está bien, difícil wave permite. Storm Spirit tiene full mana, imposible de matar. Yo me voy siempre en torno a objetivos. Ya tumbé abajo, ya tumbé medio, ahora tumbo top lane. ¿Por qué? Porque puedo, pues. Mi héroe está hecho para pelear y ya estoy muy fuerte. Ursa, ítems muy buenos, Diffusal Blade. Esta partida va a acabar al toque. Si esta partida acaba al toque, puedo hacer una guía de Yakiro. Adicional. Porque mis aliados están yendo por los ítems indicados en este juego. Yo tengo que cuidar también a mi gente del Storm Spirit, ¿eh? Ojo. Mejoro la segunda, me parece que tiene más valor. Los enemigos solamente son tanques y me lentean un poco. No es la gran cosa. Una tier 2 por una tier 1 me parece un buen trato. De hecho, hasta podemos defender ese tier 1. Y abajo también la voy a defender. Me voy a traer un TP. Porque ya pushé la línea del, la del medio ya han defendido y no tengo TP. Siempre necesito mantenerme con TP, es muy importante esto. Como ya acabamos de pushear top, los siguientes objetivos son medio y abajo. Entonces yo voy a querer mantener pusheado esto. De ahí conecto con medio y conectamos con objetivos. Al toque nomás limpiamos la oleada de creep. Mal cálculo, pero no importa. El ultimate es muy bajo en cooldown. Spamealo nomás, no pasa nada. Necesito seguir tomando objetivos. Que el enemigo se centre más en mí y no en mis aliados. Ah, Phantom Assassin, proyecto BF. Yo voy a pushar esto así descaradamente nomás en la tier 2. A pesar de que sé que estoy casi solo. Nuestros héroes, ojo, son malos pushando. Somos mejores peleando. Ok, ok.
Hicieron buen daño, pero no me lograron, matar. Mucho daño físico, mágico y hasta daño puro también tienen. Aquí tengo que cuidarme un poquito. Talento, voy a mejorar mi segundo. Yo juego detrás del chat ahorita. Necesito recuperar un poco de vida. Con Nina es un muy buen objetivo. Yo juego con mi gente. Acuérdense que nosotros tanqueamos muy bien. Así que me interesa saber que Sniper esté golpeando de lo más tranquilo. Está bien, cayó abajo. Estoy viendo a Phantom Assassin, pero yo no puedo matarla. Ya, esta jugada es un poco innecesaria, ¿no? Tengo que esperar al Omni, porque él es el que achora a los demás en la pelea. Si el Omni Knight cae, el Omni Knight no puede curar. Esto es muy plástico. Un poco innecesario lo que han hecho. Retirada nomás, ya acabó todo. Muy interesante con esto. Puedo matar con ese Fade. Por favor, ya me morí. Storm Spirit hace mucho daño mágico con esto. Tengo que pensar bien lo que tengo que comprar. Miren, el daño sigue siendo físico y mágico. El duelo me molesta un poco. Creo que una Kayan Sanj sería la mejor opción. Me da resistencia de estado, me da fuerza. Sí, voy por Kayan Sanj. Y voy a tomar esto, eso lo vendo. Acuérdense, la idea de Primal es ser tanques. Que no nos muevan de la pelea, que les cueste mucho matarnos. Entre más aguantemos es mejor. A su madre. Muerto. No tenía mana el Storm Spirit. El Invoker está conmigo. Era que reíban la gente, ve. Estaban muertos. Sí, el Urso estaba jugando bien. Ya le está empezando a cagar, ya. Sacó buenos ítems iniciales, pero se empezó a mover mal por el mapa. Acá tengo que tener cuidado. Si no me acompañes a mí, bebé, que voy a morir ahí. Controlen. Esto puede ser peligroso. No, no pasa nada, no voy a controlar esto. Este es el ulti, bebé. Son huevadas, miren el minimapa. Todo está negro. Ellos pueden tener visión de nosotros. 100 por la pura. Yo no voy a hacer una jugada en falso, o sea. No voy a gastar recursos en un enemigo que solamente visualizo, más no visualizo lo que está en su entorno. No, gracias. Sniper está muy débil, bro. Me preocupa demasiado eso. Tiene Maelstrom 1200 de vida. Se va a sacar sangre, se va a sacar Shadowblade, pero si el Storm Spirit le compra detección, esa Shadowblade no va a servir de nada. Thank you.
Ahorita no hay mucho que hacer. Miren el mapa, está completamente negro. Yo no voy a jugar. No puedo jugar agresivo si no tengo visión del enemigo. Si no sé dónde está. Por eso estoy siendo muy, muy cuidadoso a la hora de farmear. E intento farmear los ítems indicados, ¿no? En lugares no tan peligrosos. Gold and sweet. Ya, este ítem es bueno. Lo voy a botar. Viene mi Bambrace. Ahora creo que ya Cetro es una compra interesante. Porque... Phantom Assassin ya se está medio armando. Ahora sí me interesa comprar Bambrace. Digo, Cetro. Con Kayan Sanch estoy muy bien. Se ralentea un poquito al menos. Ya, estamos jugando con Ursa, con Invoker. El Sniper me sigue preocupando mucho. Phantom Assassin está que farmea también muy bien. Al Storm Spirit no lo puedo matar. Este es el chato. No hay Russian. Voy a seguir mejorando mi primera. Los wards están del lado izquierdo, así que deberíamos jugar de ese lado. No en el derecho, ¿no? Porque el enemigo puede tener visión de acá. Tengo al chato conmigo. Pero el chato. Me gustaría voltear esta pelea, pero es un poco improbable. Adiós, mi Walker. A su madre. Muy malo esto. Porque miren el minimapa. War, Sentry, War, Sentry. ¿Por qué está aquí el Invoker, no? El enemigo puede tener visión de esta colina y muere. Y efectivamente tuvo visión, entonces ellos saltan. El Sniper también, Shadowblade no seca, o sea, no me gusta tanto. El Sniper está muy contrado en esta partida. Por estos dos, de hecho todos lo contrean. El Omni-Knight ultea y el Sniper no hace daño. Es una partida muy difícil de Sniper. Objetivos es lo único que puede cambiar el rumbo de esta partida. Significa jugar en torno al Russian, ¿no? Es lo más inteligente para nosotros. Que Ursa tenga dos vidas es muy bueno. Decisiones. Las buenas decisiones hacen ganar juegos. Este Russian es el principal objetivo, ¿no? Pero ellos siguen jugando del lado derecho, donde ayuda abajo, ayuda no abajo. Tienen visión. El Shard, asumo que el Ursa lo va a tomar. Yo no lo necesito tanto, lo necesita más él. Bien, un buen objetivo. Espera que reviva, bueno, luego se van a morir, se van a echar la culpa. Acá está guardeado. Pero ¿por qué entran caminando así, ¿no? Yo señalo smog, igual se meten así. Estoy durazo. Necesito que no maten a mi gente. Ya bien, el Storm está inhabilitado. Phantom Assassin ya está comprometido. Muy bueno. Talento. Más daño a mi... Sí, más daño a mi primera está bueno.
ellos la cagaron porque si bien ellos tienen visión de ese lado, más que obvio, fueron por el enemigo que tiene a Aegis, pues ese es un mal focus. El chiste de matar a alguien es que descuentes enemigos, pero él se pusieron a matar al que tenía dos vidas. Entonces a mí me dio mucho tiempo para contrainiciar. Y gastaron muchos recursos matando al Urso. Bien. No tenemos dos vidas en el Ursa, pero la Phantom sale en 10 segundos. Capaz ahorita la cagan y se mete alguien. Phantom Assassin en 5 segundos. Ya, esto ya salieron todos ellos. Ahora sí, alamos. Esto no sé por qué el Wicho no lo deguardea. Hace un ratazo que tenía para deguardear eso. Que se entre, no sé por qué está bloqueando. Acá tranquilos, modo defensivo, jugando en visión. Aquí, por ejemplo, es buen lugar para jugar. Tenemos todo el control del mapa. Legion es un buen objetivo si alguien viene. Pero necesito a alguien que golpee y que haga daño. Omni-Knight creo que ya guardió esta parte. Que con calma nomás. ¿Por qué van solos? Los dos van solos. ¿Qué les cuesta esperar a los demás? Yeah, sí, efectivamente el Omni plantó un ward aquí. Ursa, Basher, ya. Yeah. Ursa está bien plantado con estos ítems. Las jugadas que yo estoy haciendo son un tanto, o sea, son buenas. Pero el problema es la media, pues. Es una media ancestro, entonces ellos no van a entender esas jugadas. Por más bien que esté mi idea de juego, si mis aliados no entienden esto, mi idea es mala. Entonces debo jugar más lento. No debo jugar tan acelerado. Ahora, este ítem está bueno, pero mira, este me da 12 de fuerza. Y este me da 7 de armadura. Y el daño, ¿ves? Efectivamente es daño físico. Así que voy por este que me da fuerza. Esta magia ya la voy a vender. Porque quiero acabar mi cetro. Falta muy poco. El cetro me va a servir contra Phantom, contra Legion y hasta contra Storm. Le quito su pasivo. Lo que hace es, entre más cargas tenga yo en mi tercera habilidad. Cuarto. Sniper, muerto. Pero estoy muerto, vamos. Si estoy muerto, ¿cómo voy para allá? BKB. Yo tengo que ir pensando también en mis siguientes ítems. Siento que BKB puede ser bueno. Porque los slows me incomodan un poquito. Creo. Voy a ver cómo avanza esto. Necesito retroceder un montón. A la primera que ellos nos vean, nos van a saltar. Tienen cómo hacerlo. BKB. Phantom Assassin BKB también tienen. Es de 9 segundos. Necesito esperar al Ursa y el Sniper. Ya. Legion prácticamente se ha suicidado. Ya, no voy a pelear contra ese. Estamos olvidando. Necesito curarme. No puedo pelear así. Ya.
Phantom le dan al Urso. El Sniper no tiene juego acá. Creo que la mejor compra es esto. Esta está mejor. Aquí puedo pelear contra estos dos. Sí, no tiene mana el Storm. El Sniper muere apenas te pega. Sí, eso es daño mágico. Y Storm no tenía mana, por eso no me preocupa. Estoy informando muy bien de la situación. No tengo cómo cancelar el TP. Ya. Mira, la Legion se me mandó encima. ¿Y cuáles son las habilidades que me incomodan? BKB creo que va a ser mi siguiente compra. Me molestan mucho. O sea, no me dejan moverme. Si no me muevo, no hago daño. O sea, yo ya soy tanque. Solo necesito ser un objetivo muy difícil de matar o imposible de matar. Y ya se habían muerto. Ah, no, acá está el pollo. Y esto me sirve porque los que me saltan son la Legion, que no sé por qué lo hace. El otro, Void Spirit, tiene lente etérea. Phantom muerta. El talento, quiero el talento para que me dé armadura. Y quiero jugar acá. En mi visión, otra vez Chato va a morir. Está muy adelantado, pues no se le puede salvar. Malos ítems tiene el Sniper. La Shadowblade, o sea, no sirve pues causa. La Shadowblade es buena si tus enemigos no saltaran inmediatamente a ti, ¿no? Un burrón. Ese Void está solo. Pero soy muy lento, no lo puedo atrapar. ¿Cuánto me falta? 565. Esto me da 350. No hay sniper, no deberían de jugar ahí. Esas ondas, esas grietas que salen del suelo, las provoca mi héroe cuando tiene cargas, ¿no? La tercera. ¿Cuánto me falta? 250. Ya lo tengo. Voy a jugar sin buyback porque las peleas son muy importantes. Ya bien, BKB. Tengo que pensar bien qué voy a comprar. Legion, ¿qué tiene? La barda, muy duro. Mi talento 25, pulverizar. Ya. Acá, ahorita es buen momento para hacer un smoke. ¿Dónde está el Wicho? Smoke, todo nada. Va a ser una pelea muy buena. El Omni, cuando ultee, no, mis cores no van a hacer nada de daño. Entonces, el mejor objetivo es el Omni. El Sniper no está con nosotros. Si muere chévere y si no, estoy forzando una pelea, ¿no? Ya, no murió. Bien, huevón, se desconectó la Legion. ¡Avance! ¡No tiene Legion! Mira, si robas un chato. Bien, no tienen Legion. Estoy muy mal posicionado, así que debo sacar la vuelta cuanto antes. No sé si el Roshan vaya a salir. El Shard no me interesa para nada. Necesito solo ser fuerte en este juego. Esto va, creo que esto lo voy a tener que. No. Voy a quitar esto, pues, y voy a comprar otra cosa. Todavía tengo tiempo para pensar. Ya. Yeah. Podemos pushear. O sea, no tienen dos héroes. El sniper. Eso es un ítem de mierda. Yo debería haber comprado el sniper en esta partida, pues. Linkens. Es bueno, Dragonlance, ítems de vida, Shadowblade es mierda. Es una partida bien picante para el Sniper para hacer. Pero más que nada no es qué comprar, también tiene que ver mucho cómo jugar, ¿no? No, o sea, si juegas Sniper y estás en contra de todo esto, o sea, cualquiera de ellos te puede solear. No puedes farmear tanto tiempo en la línea.
No te puedes exponer tanto tiempo. Mucho cuidado con el saltito del Storm. El Witcher tiene que curarnos. Puta, esto es muy malo, Klaus. Y efectivamente, mucho cuidado con el saltito del Storm. La pelea tiene que ser larga. Si ellos no gastan su BKB, si ellos no gastan su BKB, pueden ignorarme un montón. Creo que mi talento de 25 le voy a dar para canalizarlo a enemigos que tengan BKB. Para hacerles perder tiempo. Porque la duración no creo. Tienen dos formas de limpiar mi ulti. El Omni y la Legion. Voy, Spirit, va a sacar cetro. Espérate, no te vayas a morir. Están haciendo un fuego. Sigo pensando qué más puedo comprar. Chivas, ¿no? Y tiene el queso. Storm es un problema. Ursa, ¿qué tiene? Qué mierda, prefiero una jabalina que una space. Está loco. Por razón estamos perdiendo. ¿Por qué prefiero una jabalina? ¿Esto en qué sirve? ¿Qué? ¿Por 70 de daño mágico? ¿30%? ¿En vez de unas Facebooks que le dan velocidad? Se causa. Ya. Yeah. Así la firme, siendo bien francos, esta partida está un poco complicada. No puedo jugar como el clásico offlaner que se planta delante. Necesito guardar bien mis recursos para poder ganar esta pelea. Yo puedo inutilizar completamente la Phantom Assassin. Pero necesito no morir. Si no me matan, puedo hacer un montón. Pero si me esfuerzan a usar mis recursos, es lo complicado. Mi tercera prácticamente anula la Phantom Assassin. Tenemos un guard aquí. Ah, ese ítem es muy bueno para mí. Ojalá lo suelte el chato. Your bottom tower is under attack. Pero esto me da fuerza. Me da daño. Sirve. Y aparte tengo un efecto del martillo que puedo usar para causar más daño a los enemigos. No, no quiero esto. Medio, pues. Madre, está muy complicado. Tiene dos vidas, no. En visión puede salir buenas jugadas, pero ya saben que tenemos War en la colina. Ursa. ¿Cuánto le falta para su ítem? 1635 y tiene 1800.
tower ran afoul of some harsh. Bien. Yo aguanté todo el daño. Creo que han gastado varios recursos. Puedo volver a tomar la pelea. Esta tercera sirve un montón. La Store también se avanzó de más. Armadura creo que puede ser la solución. Más armadura tal vez. Pero ya lo voy a tener que descartar. ¿Unas Shivas? Nada mal. Podemos pushear medio. Podemos pushear medio. No tienen Storm, tienen Omni. Yo tengo un guardo ahí. Phantom no tiene Aegis esto. Amar, el Invoker se llevó el tomo. Bien, la están cagando. Queda el Void Spirit vivo. Y el Omni Knight. Si puedo iniciar a uno de ellos, chévere. Si están muy cerca los inicios. Fireback de Legion, no importa tanto. ¿Qué mierda fue eso? Esta madre, ese es un ataco. Ya salió el Storm, no sé. La confío. ¿Por qué no la maté? ¡Ah! ¡Mi primero es físico! ¡Ni siquiera es mágico! No sabía, huevo. No me sirve. Mi primero era físico. ¡Causa! Tetro, el Void Speed. Esta partida está picante. Ahorita la van a cagar ellos. Siempre se sobreextienden, juegan solos. Es hora de vender esto y comprar una plate mail. Bien. Quiero este talento para que atraviese BKB. Así hago perder el tiempo a la Phantom, mi compañía. Ya con estos dos kills que he ganado, ya tengo mis Shivas. Con esto gano armadura y ralentizo la velocidad de ataque de mis enemigos. Ahora, esta Vanguard ya tiene que también cambiarse. Para anticipar. No se puede anticipar en este juego porque tiene Legion y Omni. Oh no, la madre murió. Ya, mi siguiente compra es Refresher. Necesito doble BKB, doble ulti. Pelear ahorita. O sea, yo sí tomaría la pelea. No vayas, somos tres nomás. Sí, esto fue un par de huevones, no voy a jugar con esto. Bueno, puedo confiar mucho. ¿Tú sabes que el sniper está muerto, el doctor está muerto y se muere acá? Doctor está muerto. Ya dice que están farmeando. Legion está creciendo mucho y eso también es otro problema más. No me puedo meter. Bien, entre más daño me hagan, me dan más cargas. Titanic.
Mira, este guarcito es muy útil, pero ya lo quitó el Omni. Están sin Omni. O sea, le castea EMP y no castea el Orchid. Interesante. Poker. La pelea va a ser difícil. Tengo buyback. En juego largo siempre tienen que jugar con buyback. Ursa MKB. Ursa mata Phantom. Tengo que forzar yo la pelea al parecer. Igual si me matan yo tengo buyback. Tendrían que gastar todo. Este martillo hace daño dependiendo de mi fuerza. ¿Es moxito puede ser? Lo voy a comprar, ¿eh? La mierda, yo lo compro. Es que tenemos que salir, pero no voy a quedarme atrás todo el tiempo. Los enemigos están, se están separando. ¡Ay, no! ¡Tienen Roshan! ¡Adiós! ¡Vámonos a base, base! Paciencia, paciencia. Paciencia. Murió el Ursa. Tengo 5 cargas en mi tercera. Mi segunda está en cooldown. Capaz la cagan. Puedo pelear acá. Murió. Sí. Acá me dura mi habilidad. Eso rompe pasiva, es normal. Igual ya le iba a perder. Está en cooldown demasiado bajo. Ya. No debería ir por Phantom porque el Omni cubre, debería ir por Legio. He sacado buena plata en esa mecha. Acá solo es defender. No. ¡A su madre! Dale, chato. Pégale, bro. Acá la puedo atropellar. Bien, que lo mate el invoker, porque él me podía matar ahí. Ya gastó todo la Phantom Assassin. Ah, no, tiene refresher. Mi objetivo es la Phantom. Uy, no, salió el Storm, yo no tengo virus. Puta, el Ursa murió. Voltea, rey, ¿por qué no voltea? No voltea, estoy estoneado. Viniste ulteando por eso, ¿por qué te confíes? De aquí voltea de frente, nada más. ¿Y cómo puede empezar? Bueno. A su Mario, me preocupa mucho la Legion. Ese focus que me hacen en duelo está muy pendejo. Sí, tú eres. Murieron todos, weón. Murieron todos a costa mía. Y este Vanguard tiene que descartar. Tengo que descartar. Esto da acá. No. Estoy bien con mi martillo. Me gusta jugar martillo. Aquí tengo un anillo de regeneración. Así que solo voy a comprar esto. Igual no tengo slot para el Vanguard. Todo lo desbloqueamos. Salgo en 90 segundos. Normal. No creo que perdamos en ese tiempo. Ya, pues esta Vitality se convertirá, no sé, en algo. Aeon Dis tal vez puede ser. Ah, ya.
puedo hacer lo siguiente: puedo consumir mi cetro y armar Aeon Beast con esta Vitality. No puedo descartar las botas. Primal Beast, un Primal Beast lento es basura, no hace daño. Las botas son muy importantes. No hay Roshan, ¿qué están haciendo? A su madre, ya lo que salga, yo ya no puedo hacer más. No voy a completar el cetro todavía. Necesito 1600 más 800 más 1200. Son 2800, 3600 de oro. Me faltan 2000 de oro y completo todo esto. Porque igual no tengo buyback hasta dentro de 5 minutos. Así que debo ser paciente. Esto va a ser Skadio Linkens. Ese Ursa, no ha jugado nada. El Ursa para muerto todo el juego. Otro que para muerto todo el juego. Váyanse, ¿qué están haciendo? Creo que la compra, la mejor compra ahorita es el Aeon Disc. Ah, su chato tiene buyback. Y sí tiene buyback en un momento. Lo bueno es que la Legion mató al chato conteniendo duelo. Madre. Me permestonearon y gastaron todo. Si no ganan esta mecha, ya perdimos. O al menos si no defienden esto, ya perdimos. Puta, ahí viene el Void Speed, ese los va a cachar a todos. ¡Vamos, Ursita! ¡Bien! Puta madre, no me dejaron usar mi refresh, huevón. Me stonearon en BKB. No sé cómo mierda me stonearon tanto. ¿Tendrán buyback los enemigos? Este Aeon Disc lo quiero poner aquí, pero me falta 1100 de oro. Roshan no hay, es pushar, no hay, solamente yo. Uy, no, ¿qué? Ya, está bien, por ser un buyback en Phantom. Yo salgo en 20 segundos. Al parecer, mi objetivo tiene que ser la Legion. La Legion es la que me está jodiendo demasiado por el duelo. La visa, el Storm Spirit también, pero el Storm Spirit no lo puedo atrapar. Muy difícil. Quiero este oro de acá. Falta poco ya. Ya tengo que reagruparme con mi gente, ya tengo todo lo que necesito. Aunque la cagué al combinar el Aeon Disc, pero ya que chucha. Chucha que. Acá se viene la pelea definitiva, yo voy a entrar como un animal nomás. ¡Oh, juega! Puta madre, juega, no está jugando. Mira, igual no hace nada. Yo tengo que entrar adelante. Voy Spirit en top lane, refresh. Necesito que me casteen todo a mí. Bien, la cagó. Bueno, no la cagó tanto. Quiero jugar adelante, con abajo.
Tenemos un guard ahí. Lomne es entrando al guard. El chato está en el medio. El Roshan es importante. Tengo miedo que lo maten al chato. Murió el Ursa. No es buena idea esta pelea. Me voy al medio nomás porque el chato está haciendo. Pégale con Satani. Avanzado. Perdimos al chato, perdimos al burro. A la firme que pegue con Satanic. ¡Ya perdimos, huevón! ¿Qué voy a hacer ahora yo solo? También, te mueres acá. O sea, también pero se no muere ahí. Pero... el parce no va a estar entre los dos. Que salga Roshan, weón. Tenemos que intentar matar al Body Spirit. Sacate de ese wecho ni siquiera vino. Zoom. Ahora. El Ursa no tiene buyback. Defiende la torre 4, güey. Creo que rompo la abajo, güey. Seguimos arriba. Están con todo ahora, güey. Yo también tengo todo, pero necesito que alguien haga miedo, algo, güey, desde fuera. Ya, pelear nomás, no hay de otra. Tengo que matar a la Legion. No. Ya me morí. Assassination at its dire place. Structures are fortified. They're trying to break the middle tower. Ya pescadocitas, lo intenté. No se pudo ganar esta puta. Qué asco perder por culpa de un boss, dice. Son unos conchudos, bro. Son unos conchudos. Todos echan la culpa. Que tú haces esto mal. No, que tú has hecho esto mal. Todos echan la culpa, bro. Pero todos son unas cagadas. El Ursa muere solo. Yo no sé cómo muere solo por el mapa. El chato muere solo. Yo tampoco sé cómo muere solo por el mapa. El Witch Doctor no sabe guardear. No sabe de guardear. El Invoker, en fin, no su manifiesto, pero... muchas cosas malas que hacen en el juego, bro. O sea, mira, son más las cosas malas que buenas que hacen. Por cada jugada buena que ellos hacen, tienen que cagarla 10 veces. Jodido. A ver, ¿quién ha sido Laspic? Ursa Laspic. ¿Y por qué le echa la culpa al sniper? Y el Laspic fue el Ursa. O sea que el Ursa piqueó al último. Es más la culpa del Ursa, para ser sinceros. Ah, pescaucitas. Estuvo muy interesante esta partida, a pesar de haber perdido. La transición, en lo personal, no me gusta Daga. A ver, Daga aquí no me gusta, ¿por qué? Si yo me meto a uno a iniciar, Legion salta y coloca segunda. Omni salta, bueno, camina, y coloca segunda. Las dos habilidades limpian. Entonces, Dagan Primal Beast contra enemigos que son muy fuertes, melee. Mira, aparte son 4 de melee. No es la mejor opción, ¿no? Y Primal Beast tranquilamente puede armarse de una forma muy brutal. Es muy fuerte, hace mucho caos en las peleas. Imagina si tuvieras un HC decente o un medio decente. Imagínate. A pesar de tener dos cores muy malos, esta partida ha durado un montón porque nos hemos armado bien. Espero haber más o menos... respondió algunas dudas que ustedes tendrían del héroe. Nos vemos otro día con una nueva guía. Y no olviden dejar en los comentarios los héroes que ustedes quisieran que yo haga guía. Y por favor, fundamenten bien. La guía de Yakiro, lo voy a pensar. No sé si sea buena idea traerles guía de Yakiro, porque es que no me parece tan bueno.
Actualmente, en este parche, tú no quieres perder tu línea. Entonces, intenta sacar héroes que son sólidos en las líneas. Esa es la vaina. Porque si tú te vas jungla en minutos tempranos, te va a costar demasiado. La jungla castiga mucho. Esa es mi conclusión de este parche y del anterior. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.